Puro nervios. Solo para que ella dale mamar hay que esperar media hora. Ah, pa, está bien. ¿Está el bebé? Sí, ahí está. Pero ahí lo están cuidando. Entonces entre media hora. Necesita anestesia. ¿Puedes escupir ahí, mi hija? Un piquete, mi hija. Está jameneante. Tranquilo. Piensa en otra cosa, ¿no? Piensa en que tiene pareja que ya no quisieron. Que ya no se quisieron casar. Sí, pues. Pero, ¿será que es real o son? En muchas ocasiones es un poco de actuaciones. Ah, ya. Pero digamos que hay mitad mitad. Ajá. En otras ocasiones, pues sí, es verdad, pues. ¿Verdad? Ajá, y como ahí hay un montón de los que andan en lo mismo. Ajá. Y como usted sabe de que ahí escupí. Ajá. Por tal de entretener al público, usted. Sí, sí. Ah, pero es real y tal vez es duro para... ¡Ja! Los gastos que había. Ajá, acaso un casamiento es barato, pues sí, de, tanto como el licenciado y otras cosas, caro. Ajá. Pero quiere ganas. Así es. ¿Se te durmió o no? Bueno, andamos aquí en el con el dentista. Creo que mi esposa va a agarrar un tratamiento de cuál, no sé, aquí, allá está el diarecito. El diareta está ahí. Esas son las medidas. Sí. A tus, ¿qué? 32 años tú. Ya se te durmió la boca. Ya no sentís. Ah. Sin moverse, mi hija, ¿está bueno? La boca. A ver. Ella es la mamá de qué, la madre de mis cuatro hijos. Ah, qué bueno. Cuatro hijos. Ahí andamos luchando. Mire, lo importante es que haya salud y haya amor. Sí, hombre, ese es lo cierto. De lo contrario, nada bueno. Ah, no, no. Ese celo es una enfermedad. Sí, no es celo. Es cierto. Lo importante es respetar. Exactamente. Discúlpeme, me falta una medida inferior, ¿no? Estamos dando un paso a los que no nos esperaban, ¿no? Nunca, pero miren, pues. Después me voy a poner yo bien. Yeah.
Ya se termina la boca. ¿Cómo es eso? Va puro chicle, pero luego se cristaliza. Y ese lado. Por eso sí. Él te presiona. Y así vas a sentir los dientes. Cada vez que te vengan a presionar, te van a presionar, a presionar. ¡Ja! Es fuerte. La verdad que sí. Pero todo sea porque te mires más bonita todavía. Una sonrisa extraordinariamente diferente. Es que eso es lo bueno de eso, que cada vez que te van apretando y porque tus dientes están así como que abiertos de una vez. A la hora que te aprieten, cuando sientas, ya te queda bien parejito, bien calidad los dientes. Y sabes que lo bueno de que entre más te trates, va a ir mejorando. Dale a mi leño, sin moverse. Creció jabalí demasiado. Hace 25 años un cliente, ella se me olvidó el nombre, me invitó tiempo de lote. Así es. Cargado vino mi picó de cositas. Ajá. Sí, ahí hay mucho mango, hay elote. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Aparte de eso, no me acuerdo qué otra cosa, pero con el maíz y el mango es donde sea, todas las casas, casi tienen, todas las casas. Ajá. Hace 25 años llegué ahí. ¿25 años? Las casas están algo lejos. ¡Ay, Dios! Y pues. Ajá. Pero ahorita me imagino. Ah. Está poblado. Lleno está ahí. Escúpeme. Ahorita olvides. Se ve dormida la boca. Ahorita te van a sacar el pedacito ese. ¿Cómo se siente? Ah, le voy a dejar un caponcito, mija. Y entre media hora lo quita, ¿no? Y le voy a dejar recetado unas cápsulas, lo va a tomar una cada 6 horas para que no te duele, ¿de acuerdo? Ajá, y tengo aquí a 10 quetzales. Ah, va, está bien. Tranquila, se nos hace. No te duele. Ya, lo soltó. No tenga pena, que ese es un tronco. Ese tronco. Es que se le quebró a usted. Sí, sí. Ajá. Ya salió mi hija. Ya estuvo. Y eso le hace molesto. Hace molesto y lo está picando este otro. Sí. Ya lo picó. Este otro ya lo picó. Cierre, mija. Ese taponcito entre media hora. Ya estuvo, ma. Vaya, ese tapón entre. Vaya, ya estuvo. Vaya. Ya con eso ya están las medidas. Ya está la medida, ya estamos seguros. Si yo me da tiempo a hacerlo, el material, pues, porque ese se funde, sí, pues, todo. Es cierto. Entonces, si ya lo tengo para el miércoles, ya el jueves ya tengo. Nos venimos a las 7. Ah, si no, el domingo que no. Ah, el domingo. Ya. Ese es el viernes. Entonces seguramente no, ese es el dinero. Mejor dejamos el domingo. El domingo. Más seguro. Más seguro. ¿Sí ves? Vaya. Bueno. Llegamos a la casa. Ya los brackets están puestos. ¿Qué? Vaya, mi amor. Vaya. Buenos días. Buenos días, pa. Quiero decirles a toda la gente que nos está viendo.
y a los que van a estar aquí con nosotros alrededor. Papá, mamá. Vaya, mi amor, dámelo, pa. Vamos a empezar con la Rebe poniéndole brackets. Luego va gordo. Después papá. El gordo. Papá. Mío, el gordo. Vaya, mi amor. El gordo tiene sus dientes taralapados, nada de que. Papá, sí, Andy, bájale, ya estoy con mamá, va mamá, en fila. Papá, papá. Papá. A ver, chica, mete solo, te estoy. Mira, pues. Papá. Yo tengo. Capa. Muy presente que dentro de un año tu mamá va a tener una dentadura muy bonita. De hecho, ¿sí? Tiene bonita dentadura porque no está xolca todavía. Pero cuando a uno se le cae la dentadura, es lo peor que puede ver. ¿Sabes por qué? Porque lo que te nació ahí no va a ser igual a lo que te van a poner fuera de lo que nació ahí. ¿Me entendés? Es decir, no hay nada mejor que lo natural. Bien dicen que lo natural no tiene sustituto. O sea, no hay quien supere lo que pueda hacer lo natural. Dame, amor. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué crees? Nunca te lo has puesto. No es por presumirlo. Es porque tus dientes lo necesitan. Igual que Jordi, ¿sabes? Otra de las cosas son estas, porque yo me crecí así. Yo necesitaba eso antes. Es más, lo necesito. No es que no había dinero, sino que no habían oportunidades para hacerlo. Esto no significa que uno ya se la lleve de que tiene dinero, que no sé qué. Porque esto pasa, ¿cierto? Pero en sí, anda a encender el ventilador, papá. En sí, esto no es porque uno tenga dinero, no es porque ella quiera presumirlo. Hacer tu dentadura así, ¿te? Se le obliga a mis dientes. Exactamente. Es más, ayer, bueno, empezamos con sacándole unos pedazos de muela que habían todavía ahí que iban a hacer estorbo. Yo creo que en el video lo van a ver aquí. Dentro de unos días se los vamos a ir a colocar. Le van a poner, sí, le van a poner los puentes, ¿cómo se llama? Puentes, dijo. No, tubos. Tubos y otro, ¿qué se llama? La planta donde encienden el motor cuando corre el agua, el tubo. Tubo. ¿Y qué es tubo? ¿Qué le van a meter? Mira, pues, es que ahí le van a meter cositas de los dientes. Mira, pues, ahí se lo hacen, sí. Hacer la idea que ya te soltó. Mira, pues, vaya, mi amor. Le van a poner unas casitas aquí, luego le van a amarrar un alambre para irle apretando. Papá, que me va a poner un lazo en el pescuezo. Ay, no, eso va a doler más. Papá. Que le cae. Sí duele. Ya, pero sí, duele. Dolores, no digamos. ¿Qué, mi amor? Papá. ¿Usted también quiere? Papá, entonces. Sí, diga. Entonces eso, que tiene que hacer eso, me va a tocar a mí también, ¿o no? Mira, pues, el tratamiento, escúchame, pues, Jordi, el tratamiento no está barato, es para un largo plazo, sí. Barato, el dolor, Yo pienso mucho en el dolor que te puede causar, que según duele, no sé, yo nunca lo he tenido. Y pienso en el gasto que se tiene que hacer. Le gusta poner el dolor, mamá, sentimos. Él es amante, masacre. ¿Vos ya eres cuándo? A juntar los dientes de una vez. Ya lo vas a juntar. ¿Ya eres así, bondo? ¿Así, bondo? ¿Así, bondo? ¿Mamá? ¿Cómo? ¿Qué? Ya haré cuando vas a hablar solo así. A tu papá que se vea de los ojos para que aprenda. Va que uno no se ve mal con los dientes así. Es tomo, así estás, ya estuvo. Pero cuando sí hay oportunidades de hacerlo, es bueno que uno se lo trate. El problema. Es. Homero. Pior, va que hay un muchachito ahí que se puso bracket ahí en la escuela. Sí, ya. Ah, que sí. Carga bracket, va. Bracketson, no bracket. Algo así. Ya se habló. Pues sí, pero. De colores.
Sí, es que esos son julitos, por eso le digo a tu mamá, cuando se los van a poner en estos días, que pida un color que le guste, pues, o no sé qué sienta, porque color, a la hora de que se ríe así, se le va a ver, pero como que... Ah, y la Emily no la han puesto bien. Ella tiene, ajá, ella carga, pero mira su dentadura, qué chula, se le mira así, ¿no? Bien parejito. Bueno, para que le carga la foto por fin de la risa de ella. Sí. No, hombre, tampoco. Yo te digo porque yo lo he visto en imágenes. De hecho, ayer bueno, descargué una pero imagen. Pero no lo he tocado. Bueno. No es que solo descargan imágenes, viven la mujer más chula sexy. Es cierto. Pero decime, mira, pues, ¿cómo lo ves? ¿Perfecto o no perfecto? Yo voy a poner urgente. Salimos de la casa con urgente. A las 5 de la mañana íbamos 3 de la tarde. Papá. El tránsito. Nos fuimos a las 8, venimos a las 6 casi. Su diente seco todo. Ah, ya tan dañado. ¿Pa qué? Pero es son de papá, leche. Papá, los que van a venir ahorita son los originales. Uno le da los dientes y se le cae uno, nace otra vez para adelante. Para mí, si se me caen, así voy a llegar allá cuando me echen un puño de tierra. ¿Por qué? Papá, ya le salieron. Papá, mamá. Ya. Lo que pasa es que así como papá, ustedes están niños, sí les nace bien. Ah, voy a cambiar este diente. Ah, vaya, mi amor. Chica. Ya. Huela tu cepillo. Ya. Mira cómo se hizo su cepillo. Es mira, para duende. ¿Por qué lo quebraste? No. Aquí está el causante de su dolor. ¿Para qué hollaré? Dios, cuídense la mucho. ¿Saben? Hoy les cuento algo que pasó anoche. Vamos. En la culto de jóvenes. Culto de jóvenes. ¿Qué pasó? Hay que pasar a los jóvenes así, así al frente. Al frente. Y el que le tocó cantar le tocó, que se le tocó a un hermano. Y él y mi mamá dijo, India, date con mi tía. Que si cuando date con tu tía, le dijo. ¿Estás segura que yo le dije así? ¿Y qué gordo? Déjalo que hable. Tiene que hablar la verdad. Dale, pues. ¿Y qué si Andy va a ver que se vaya y se fue? ¿Qué si Andy se... Ella, mi tía, dale, agarra para acá. Andy agarró para acá. Y como era chiquito, lo taparon dos hermanas. Pero para que él pide, cuando llama a los jóvenes, a ver por qué le llama la atención, él mismo pide. Y así estaba. Él mismo me dijo, mamá, me dijo, andate, pero pegate con tu tía. Le dije, yo por cualquier cosa, porque él es un niño. Ya ves, lo mismo. Pero no le dije, andate con tu tía, pegate con tu tía, porque de él nació ir allí. Pero no, lo mismo, mamá, hice con él. Vaya. Lo mismo. Cuídense mucho. No, no, no. ¿Qué hasta en una próxima? ¡Coj! ¡Coj!